Hola, bueno, estoy en la casa de Ulises en realidad, no en la mía, porque me quedé acá ayer con el plan de mentirles a ustedes y grabar un par de capítulos juntos, pero fue una noche muy agitada y no se pudo. Gracias. La hospitalidad de la casa de Ulises. Hiciste lo del... Dulce. Esto quiero que lo vean porque es genial. Ulises se ha quedado sin azúcar y sin leche, pero esto es café con leche, o sea, logró cortarlo poniéndole qué. ¿Qué le pones, Uli? Pongo una cucharada dulce de leche. Sí. Y es como ponerle azúcar y leche. Increíble, Ulises. Como ya estamos acá y en algún momento habíamos planeado visitar un lugar que tengo muchas ganas de visitar hace tiempo y a mí me queda muy lejos, ahora me voy a poner pantalones y vamos a ir. Gracias a la magia del cine, estamos arriba de un auto y yendo... ¿Dónde es la localidad, Pato? San Isidro. A San Isidro. Gracias, Pato, que nos está acompañando. Estamos yendo a San Isidro, un lugar muy especial y para mí tal vez me va a generar algo de nostalgia, cosa así muy linda. Porque estamos yendo al puesto de Fabio Alberti. Y me metí y busqué el mapa que tenían en el Facebook oficial, que es este, que se supone que estos somos nosotros, lo que está acá. ¿Estamos ya en la Avenida Márquez? No. Ah, vamos a sentar por acá, no vamos a sentar por ahí. Bueno, me encontré este, mirá, mirá este Wally, faltó todo falopa. Y el perro ahí, boludo, es genial. Bueno, nada, vamos a ir directamente para ahí, siguiendo las instrucciones del mapa que dejaron en la página la gente del puesto de Fabio. Que está muy bueno, es el Bajo San Isidro, ¿no? Se dice así, que esto es un full track. Y me encantaría que esté Fabio Alberti ahí, sería muy bueno. Vamos a ver qué pasa. Ya me decidí, una pinchila. Tenía pensado la boluda con queso, pero la pinchila trae todo. ¿Ustedes van a pedir? ¿Con birra? ¿Puede ser? ¿Qué birra es? Ustedes no toman birra, ¿no? Una pinchila me voy a comer. Sí. Muchas gracias. Ojalá todos los clientes puedan comer. Este pica, ¿no? Este pica mucho, me dijeron, así que vamos a ponerle un poquito acá. Va a doler después. Nos fuimos al fondo, sí. Bueno, me gustó que salió rápido. La verdad, entre lo que venimos acá a esperar, tardó lo que un pucho. Está muy buena la presentación, me gusta esto. Tuvimos mala suerte. Porque Fabio viene en la noche. Yo pensé que iba a ser la oportunidad para conocerlo, pero no. Ay, esto vamos a probarlo ya porque me dijeron que pica. ¿Cómo se llama? Sriracha. Sriracha. Ahí está. Ah, no es para tanto igual. Ay, sí. Uf. Qué bueno que vendan birra. Bueno, vamos a probar la pinchila. Me gustó ver mucha gente diciendo pinchila así como sin culpa. Tiene mucha pinta, ¿eh? Mirá lo que es el pan. Pancito lindo. Y quiero destacar esto. El pan de abajo. El pan de abajo es clave para la hamburguesa. Y acá es, me parece que es de los que no se rompen. De los que no se rompen. Y adentro que tenemos, uff, qué bien. Cómo me gusta cuando lo arman lindo. Tenés pepino ahí. Y acá bacon, panceta y cheddar. La hamburguesa tiene mucha pinta. Se ve como la de la foto. Claro, acá no mienten. Es como la de la foto. Voy a meterle, tiene barbacoa esto. Sí. No sé por dónde atacarla. Vamos por acá. Muy bien. Algo que es clave cómo agarrar las hamburguesas es con el dedito pequeño de acá abajo. Me queda una cosa así para evitar que se caiga en el caso de que tenga algo que se pueda llegar a caer. Las servilletas son de verdad. Servilletas reales. Pero está muy bueno. Y no las mezclinan, porque hay una por cada mesa. Un coso de estos. La primera impresión de la pinchila del puesto de Fabio es muy buena. No esperaba menos igual. La hamburguesa está muy buena. Y me gustan las papas que son medio rústicas. Están muy bien doradas, muy lindas. Y esto
Es un golazo. Para subida y bajada y caminos regulares. La pinchila del puesto de Fabio es como ir a un pago fácil y que en la cola hayan dos personas nada más. Claramente. El ambiente está muy bueno. Tenés dos food truck ahí, las mesas al costado, el solcito, está muy bueno. Seguramente esto un sábado a la noche debe ser una cosa hermosa. Y tienen birra rica, tienen la Imperial, que la verdad me parece una birra de las mejores que hay. Igual estamos hablando de bajonear, no de escabear. Está muy bueno. Una lástima que no haya estado Fabio justo hoy. Si lo estás viendo, Fabio, te mando un beso y me hubiera encantado que estés hoy acá. Voy a dejar en la descripción lo que son los links al Facebook del puesto de Fabio y la ubicación específica para que vengan, porque la verdad que está buenísimo. Y prometo dentro de poco tener el mapa interactivo para que todos puedan verlo. Les recuerdo, por favor, que usen el hashtag bajoneando por ahí para mandarme sus fotos, las suben a Instagram, a Facebook y le ponen bajoneando por ahí. Así lo compartimos al final del video, como van a ver ahora toda la gente que está subiendo las fotos y nos conocemos. Yo quiero saber qué bajonea la gente. En el video anterior ya me preguntaron también, porque me dijeron muy buena la remera, Rami. Son remeras de Rótula, les agradezco mucho a la gente de Rótula por apoyar este proyecto. Les voy a dejar el link para que encuentren las remeras de Rótula en Facebook y puedan pedirlas ahí. Gracias por ver el video, por compartirlo, por ponerle me gusta, por suscribirse al canal y todas esas cosas hermosas que están pasando. Gracias, Pato, por acompañarnos. Y gracias a todo Zuli también, que está ahí atrás de la cámara. Gracias Zuli. Muchas gracias. Bueno, nos escuchó algún tipo de dios o algo que está por ahí y apareció con nosotros. Un aplauso fuerte para Fabio Alberti. Increíble. Y capaz por Peperino, que anda por ahí su imagen. Un milagro de Peperino en vivo, en Bajoneando por ahí. Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. Bienvenido, como decía la vara. Estamos muy contentos porque bajoneamos terrible.